apagaron filo de espada y fuegos y evitaron filo de espada. Y todas estas cosas que ellos hicieron, salieron de hornos impetuosos, salieron del foso de los leones, y todo por la sombra, aleluya, por la sombra de Pentecostés. Nosotros ahora tenemos redención perfecta por medio de la sangre de Cristo. Ellos en ese entonces no podían tener redención perfecta porque era bajo la sangre de toros y machos cabríos, y eso no quitaba el pecado, únicamente cubría el pecado. Pero cuando la sangre de Jesús fue derramada, la sangre más santa y justa, ya los pecados no fueron más cubiertos, ellos fueron divorciados y abolidos, y el creyente entró en la presencia de su Salvador. ¡Aleluya! Si ellos hicieron eso, en ese entonces, en la sombra, allá de Moisés, cantando en el Espíritu, entonces allá, en Apocalipsis, aquellos quienes tienen redención perfecta del cuerpo, se pararon en el mar de vidrio, y cantaron otra vez el cántico de Moisés, allá en el libro de Apocalipsis. Hablando de una reunión del Espíritu Santo, ellos la tuvieron cuando se pararon en esa ribera. Escuche, hermana, la pequeña y dignificada María, la profetisa, la hermana de Moisés, una profetisa, se emocionó tanto al grado que cogió un pandero y corrió a lo largo de la ribera tocando el pandero y danzando en el Espíritu. No solo eso, pero todas las hijas de Israel la siguieron danzando en el Espíritu. Si eso no es el Espíritu Santo cayendo, yo nunca vi uno. Por supuesto, entonces, si todas esas naciones formales y ritualizadas hubieran podido mirar a través de sus binoculares y ver eso, ellos hubieran dicho fanatismo, correcto, pero era Dios, correcto. Las cosas formales hoy miran hacia abajo a lo que Dios ha bendecido, correcto. Me hace recordar una historia. Un hombre tenía una granja grande y bonita. Él edificó grandes y bonitos establos tan ornamentados y clásicos como podían ser, pero él era muy perezoso como para trabajar en la granja. Muy bien, había otro granjero que vivía cerca de él. Lo que él tenía no se podía llamar un establo, pero él realmente era un granjero, y él había puesto bastante alimento bueno en ese establo ese año, y nacieron dos becerritos, uno en un establo y otro en el otro. Cuando vino la primavera, ellos sacaron a los becerritos de las casillas del establo. Ese becerrito de aquel lado había sido alimentado muy bien, hermano. Cuando ese viento empezó a soplar en él, oh hermano, él alzó sus pezuñas en el aire y corrió tan rápido como podía correr, bufando y saltando y corcoviando, y seguía haciéndolo así. Entonces el otro granjero sacó al suyo allá. Él no había comido nada sino hierbas, muy perezoso para trabajar en la granja, muy perezoso para alimentarlo. Me hace pensar de alguno de estos pastores, correcto, correcto, muy perezosos, no vale la pena, y solamente establos ornamentados, es todo lo que ustedes tienen. Pongan algo de alimento allá adentro para el becerro, correcto, correcto, el bautismo del Espíritu Santo predicado con poder, eso los quemará. Eso es correcto, pero eso es lo que ellos necesitan, es una buena quemazón chapada a la antigua, es lo que la iglesia necesita, lo que los miembros necesitan, fíjese, y este pobre becerrito había sido arruinado, pobre animalito, salió de la casilla tan delgado que casi no podía caminar, y él se asomó por la hendidura y miró al otro lado, y él vio a ese otro becerro solo bufando, él estaba todo gordo y redondo, él se sentía bien, él había estado comiendo todo el invierno, y ese becerrito muerto de hambre miró allá y dijo, tal fanatismo, hermano, seguro, él estaba muy flaco para pensar otra cosa, pero déjenme decirles, ese que fue engordado todo el invierno, hermano, él sabía en dónde estaba parado, él estaba teniendo unos buenos momentos cuando ese viento cálido empezó a soplar sobre él, y cualquier hombre que ha nacido del Espíritu de Dios, ellos lo llamarán un fanático o cualquier otra cosa, pero cuando ese viento cálido de primavera del Espíritu Santo empieza a venir, como lo hizo en el día de Pentecostés, algo va a suceder, correcto. Los vientos cálidos empiezan a soplar, hermano, usted está todo engordado con el Evangelio, todo redondo y sintiéndose bien, hace sus pezuñas en el aire y tenga unos buenos momentos.
De esa manera lo hicieron María y ellos miraron para atrás y vieron que todas esas cosas viejas que una vez ellos hicieron estaban todas muertas y acabadas. Ellos ya habían visto que Dios aceptó la sangre y ya habían visto su poder en sanidad divina. Parándose entre ellos, cruzaron el Mar Rojo y fueron bautizados con el Espíritu. Caminaron en el otro lado simplemente teniendo unos buenos momentos. A ellos no les importaba lo que todas las organizaciones pensaron acerca de ellos. Amén. ¿Qué tipo tan perfecto es para hoy del creyente que se atreverá a dar un paso adelante? Dios prometió que Él supliría toda la necesidad de ellos. Él prometió que Él supliría toda nuestra necesidad. Él nunca le dijo, yo abriré un camino de sanidad, yo abriré un camino de esto, yo abriré un camino de eso. Él dijo, yo estaré con vosotros. Aleluya. Eso es lo que Él nos dijo. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Eso es todo lo que tengo que decir. Usted no tiene que discutir eso o lo otro. Si Él está aquí, eso me satisface. Sanidad divina está aquí, el poder está aquí. Todo lo que Él era allá, Él es ahora. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que ustedes pueden tomar su teología y hundirse con ella. Hermano, yo creo en Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dijo, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Sí. Y allí salieron ellos. Y Él estaba con ellos. Ahora, Él dijo, ellos traían una canasta pequeña de pan sobre su cabeza. Todo eso fue comido y acabado. No tenían nada. Ellos se acostaron con un poco de hambre esa noche, pero la mañana siguiente, cuando ellos se levantaron, había pan por todo el suelo. De esa manera Dios hace las cosas. Lo deja que llegue al último momento, entonces muestra lo que Él puede hacer al respecto. Correcto. A Él le gusta hacer eso, le gusta. A Él le gusta dar sorpresas a su pueblo. A ustedes hombres les gusta hacer eso a sus esposas, esperan hasta el día de sus cumpleaños y solo las mantienen bajo sospecha, porque ustedes las aman. Esa es la razón que Dios nos deja llegar al fin del camino algunas veces, porque Él nos ama y quiere probar su sobrenatural y su poder, porque Él nos ama, esa es la razón que lo hace, sí. Él simplemente nos deja llegar al lugar en donde estamos casi listos para dar el último paso, entonces Él entra a la escena. Él dejó a los jóvenes hebreos entrar en el horno ardiente, pero allí estaba un cuarto hombre parado allí, con un abanico apartando el fuego de ellos. ¿Ven? Él siempre está allí, Él nunca se va, Él siempre está cerca. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Allí en esa noche ellos recogieron ese pan a la mañana siguiente. Yo puedo ver a esos israelitas que acababan de cruzar el Mar Rojo, acababan de ser redimidos por la sangre. Vieron el poder sanador de Dios, o mejor dicho, el poder milagroso parado entre Dios y entre Israel y Egipto, y había ahogado a los enemigos detrás de eso. Como el cáncer está acabado para siempre, la ceguera está acabada, la sordera está acabada, la diabetes está acabada. Todo ya está ahogado allá en la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se sienten ustedes? Hermano, camine por la calle y si un crítico le dice, mire, espere un momento, ¿está usted seguro de eso? No me hable. Amén. Oh, hermano, yo puedo verlos allá, solo juntando y juntando y comiendo y teniendo unos momentos gloriosos, igual como una reunión del Espíritu Santo chapada a la antigua. Aquí viene el Espíritu de Dios moviéndose sobre algún santito, lo alcanza, lo recibe así en el corazón y grita, alabado el Señor. Simplemente una reunión así chapada a la antigua, sí Señor. Ellos simplemente lo estaban recogiendo de un lado al otro, teniendo unos buenos momentos. Ahora, ese pan nunca cesó. Estuvo allí con ellos durante todo el trayecto de la jornada, correcto. Y fue un tipo perfecto de Pentecostés en nosotros. Eso fue en lo natural. Ese pan nunca cesó. Quedó el mismo pan hasta que ellos entraron en la tierra prometida. ¿Es correcto eso? Ustedes, lectores de la Biblia, lo saben. Y entonces, cuando nosotros, la iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés, cuando los creyentes estaban allá arriba, y allí vino un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde ellos estaban sentados. El mismo Espíritu Santo que cayó en aquel entonces, cayó hoy. Estará aquí desde aquel tiempo hasta el fin del tiempo. Seguirá cayendo. Es nuestro pan. Ellos fueron alimentados con pan natural. Nosotros somos alimentados con pan espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo. Ellos dicen, nuestros padres comieron maná en el desierto por espacio de 40 años. Él dijo, cada uno de ellos está muerto. Sí, Señor. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo. Si un hombre comiere de este pan, él nunca morirá. Ahí lo tiene usted. Ellos tenían el natural. Nosotros tenemos el espiritual. Oh, yo no lo cambiaría por nada. Maravilloso. Oh, ustedes dicen, amado Branham, todos nosotros sabemos que usted es un fanático. Bueno, yo también sé.
Yo soy un tonto para Cristo. ¿De quién son tontos ustedes? Ustedes pudieran ser tontos del diablo. Muy bien. Así que yo preferiría ser un tonto para Cristo. ¿Ustedes no? Muy bien. Fíjense, aquí está otra cosa acerca de ese maná. Cuando ellos empezaron a probarlo, ellos dijeron, sabe como a miel. Sí, era dulce. Yo puedo ver a esos santos tronándose sus labios y comiéndoselo. Estaba bueno. ¿Alguna vez probaste esto? Esto también es bueno. Dijo, gustad y ved que es bueno Jehová. Sabe como a miel de la roca. Como yo con frecuencia he hecho esta declaración muchas veces, que David de antaño habló eso en su salmo. Dijo, sabe como a miel en la roca. David, siendo un pastor, él tenía un pequeño morral que los pastores cargaban en su lado y siempre llevaban miel en él. Los antiguos pastores todavía lo cargan así en Palestina. Y cuando sus ovejas se les enferman, entonces la primera cosa que él hace es meter la mano y coger un pedacito de esta miel y tomarla y embarrarla sobre la roca, una roca de caliza, y a la oveja le gusta esa miel. Así que ella empieza a lamer esa miel de la roca. Y hay algo acerca de la roca de caliza que sana a la oveja enferma. Y déjenme decirles que tenemos todo un morral lleno de miel aquí en esta noche y vamos a ponerla sobre la roca Cristo Jesús. Y si usted, como oveja enferma, empieza a lamerla, de seguro usted va a ser sanado, correcto. Solo lama, lama, lama. Y mientras está lamiendo la miel, bueno, esté usted seguro de tomar algo de la roca de caliza. No hay algo tan seguro como eso. Ahora, no vamos a ponerlo sobre la iglesia, vamos a ponerlo sobre Cristo en donde pertenece, correcto, porque la sanidad pertenece a Cristo, amén, como toda otra bendición redentiva. Fíjense. Y otra cosa, cuando eso empezó a caer, a Aarón se le fue ordenado salir y recoger varios gomeres llenos de él. Ahora, si ellos trataban de guardar algo para el segundo día, se echaba a perder. Y eso está mucho entre la gente del Espíritu Santo en esta noche. Ustedes están tratando de pensar, bueno, hace 20 años nosotros tuvimos un buen mensaje, tuvimos unos buenos momentos. Que tienen ustedes en esta noche, esa es la cosa. Ellos cayó cada noche, nunca falló una sola vez, únicamente en el sábado, correcto. Y ahora Dios lo ha enviado de nuevo cada noche, cada día, cada hora viene. Fíjense, esos gomeres fueron guardados. Él dijo, mira ahora, cuando tú entres en la tierra y tus hijos empiecen a inquirir acerca de esto, dijo, todo sacerdote, ahora que entre en el sacerdocio, después que haya obtenido el permiso para entrar al lugar santo y demás, y se ha ordenado un sacerdote, entonces él tiene el derecho de entrar y tomar un bocado del maná original que cayó en el principio. El primer maná que cayó, ellos lo recogieron y lo pusieron en un gomer y lo guardaron, y solo era reservado para el sacerdocio. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, ¿qué tipifica eso hoy? Bueno, nosotros somos el sacerdocio. Vosotros sois un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar, para hacer sacrificios espirituales a Dios, los frutos de vuestros labios dando gracias a su nombre. Amén. Ahí está. Ahora, entonces, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo estaba cayendo, era nuestro maná. Ahora, todo sacerdote allá, bajo el Antiguo Testamento, cuando ellos entraban para ser un sacerdote, sabían que iban a tomar un bocado del maná original. No algo manufacturado, algo hecho por el hombre que se miraba como eso, sino que ellos iban a tomar algo del original. Bueno, en el día de Pentecostés, cuando nuestro maná empezó a caer, el Espíritu Santo vino como un viento recio que soplaba. Ahí estaba un montón de gente dignificada, 120, en un aposento alto, las puertas cerradas, las ventanas cerradas, sentados ahí esperando la promesa. Sí, ellos habían estado con Jesús, seguro. Ellos conocieron su poder y todo eso, pero estaban esperando la promesa. Eso es lo que queremos en esta noche, ser. Si este grupo de gente pudiera estar unánime, como ellos estaban en aquella noche, la misma cosa se repetiría en esta noche, aquí mismo, en este edificio en Louisville, Kentucky, lo que sucedió en el día de Pentecostés. Correcto. Ojo, por supuesto, ellos tendrían la misma clase de críticos aquí en Louisville que tenían allá, pero estaban todos ellos en un lugar, unánimes. Y de repente, allí subió un ministro y él traía una carta.
y ellos firmaron sus nombres y extendieron la mano derecha de compañerismo y entraron en el compañerismo de iglesia. Eso pudiera ser así hoy, pero no era en aquel entonces. De esa manera lo hace el protestante. El católico va al altar y toma su primera comunión, saca su lengua, toma la hostia y el sacerdote bebe el vino. Entonces se llega a hacer eso. Pero hermano, en el día de Pentecostés, ellos estaban unánimes en un lugar. Luego de repente vino un estruendo del cielo. El hombre no tenía nada que ver con ello, como un viento recio que soplaba. Llenó toda la casa en donde ellos estaban sentados. El poder de Dios cayó sobre ellos. Salieron a la calle actuando como un montón de maníacos, así como ellos lo hicieron allá cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Es correcto eso? Ellos gritaron, se alborotaron, se tambalearon, hablaron en lengua de tartamudos. Ellos, oh, tal alboroto, ustedes, al grado que la gente, la iglesia formal, guardó su distancia y dijo, están ebrios de mosto. ¡Aleluya! Van a llamarme un santo orador, de todas maneras, así que más les vale empezar ahorita. Muy bien, miren, ellos estaban llenos de mosto, correcto. El vino que vino de Dios del cielo. ¿Han visto alguna vez a un hombre ebrio? Él simplemente los ama a todos. ¿Ven ustedes? A él no le importa. De esa manera es un hombre cuando él se embriaga en el Espíritu. Ahí le dice, no te embriagues con vino fuerte, con exceso, sino embriágate en el Espíritu. El Espíritu de Dios lo embriaga tanto que usted olvida a todos sus enemigos y todo. Usted ama a todos, no le importa quién está alrededor. Usted es el hombre más grande en el país en ese momento. A mí no me interesa si su vecino sentado enseguida de usted fue a alguna iglesia formal. Solo permite que el Espíritu Santo venga sobre usted una vez y vea lo que sucede. Embriáguese completamente y usted verá lo que sucede. Usted dirá, hermana, yo lo tengo. Usted también lo quiere, correcto. Sí, señor, algo sucederá. Allí estaban ellos, todos ebrios de mosto. Y escuchen algunas de ustedes, hermanas aquí. ¿Sabían ustedes que la bendita Virgen María estaba en eso? Ahora, ella tuvo que ir allá arriba, la Madre de Jesucristo. Tuvo que ir allá arriba y ser incluida con ese grupo de gente tan ebria en el espíritu, al grado que ella se tambaleó como que ella estaba ebria con whisky o algo. ¿Y piensan ustedes que se irán al cielo por ir a la iglesia y por poner su himnario bajo su brazo y caminar allá cada domingo en la mañana a los tañidos de la campana y sentarse y escuchar a algunos de los y luego regresar? Ustedes nunca lo lograrán. Tendrán que venir por aquella ruta, porque esa es la única ruta que Dios estableció y ha establecido. Y ustedes la caminarán o no estarán allá. Yo no soy su juez, sino que estoy predicando el Evangelio. Eso es exactamente la verdad. La bendita Virgen estaba allí mismo actuando tan tonta como los demás estaban actuando, sencillamente tan ebria como los demás. Esos hombres y mujeres, cada uno de ellos, estaban llenos de mosto. Si Dios alguna vez cambió ese programa, señálemelo en la Escritura. No está allí. No, señor. Fue de esa manera hasta el fin de la edad, hasta el fin de la Biblia. Y será la misma cosa cuando venga Jesús. Miren, mientras estaban ebrios en ese mosto, miren, veamos si Dios puso un gomer lleno para todos ustedes. Muy bien, aquí estaban todos ellos parados allá afuera, y un predicadorcito cobarde de nombre Pedro, la piedrecita, había estado tan asustado de su posición al grado que negó a Jesús, y se salió y oró hasta lograrlo, y él tuvo que estar reunido con ellos, se paró en una caja de jabón o algo, y dijo, bueno, ustedes varones de Judea, y todos ustedes que moran en Jerusalén. Eso era para los doctores, doctores en divinidad. Oh, dijo, ustedes varones que, y varones de Israel, y los que moran en Jerusalén y demás, esto sea notorio. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es eso. Si esto no es eso, yo quiero mantener esto hasta que venga eso. Eso es una cosa. Él dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y de cierto sobre mis siervas y siervos derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, y fuego, y humo, y vapor, y sucederá antes que venga el día grande y terrible del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Ese montón de sacerdotes a su propio estilo, hipócritas, vestidos con largas túnicas, dijeron: ¿qué podemos hacer para ser salvos? Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tanto abarca? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Entonces todo hombre que se arrepiente y es bautizado en el nombre de Jesucristo, y Dios le da el bautismo del Espíritu Santo, no recibe algo que se mira como el primer maná, sino él no únicamente recibe un bocado del primer maná, sino que él recibe un corazón lleno del mismo Espíritu Santo. Ustedes quizás pudieran bajar eso un poco. Yo sé que estoy gritando un poco con eso, pero no puedo evitarlo. Fíjense, miren. Yo no les estoy gritando a ustedes, quizás haga eco, pero si ustedes se sintieran como yo me siento, ustedes también estarían gritando. Fíjense. Oh, un corazón lleno del maná original que cayó en el principio. El mismo Espíritu Santo que cayó entonces está cayendo ahora. ¿Y hasta dónde llegará? Para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, Louisville, Kentucky, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, recibirá la mismísima cosa que nosotros tenemos aquí. Eso es lo que Él dijo. Dios lo bendijo. Él lo predicó. El Espíritu Santo lo trajo. Yo lo recibí. Eso lo concluye. Amén. Eso es bastante bueno para mí. Yo lo tomé a Él a su palabra. Él lo hizo. Si ustedes lo quieren, también pueden recibirlo, correcto. Así que salgan de la condición muerta y despierte. Y sacúdase así, y despiértese. Y la primera cosa, usted mira alrededor y todo se mirará diferente para usted. Ese fulano al que usted no le hablaría, usted se apresurará a llegar a él y a hablarle. Sí, señor, simplemente tiene que hablarle a él. Eso es todo. Oh, todas esas cosas. Regresa las viejas herramientas para automóvil y todas esas cosas que usted se llevó del hotel en aquella ocasión. Esa toalla vieja con la que usted envolvió esos cubiertos que se llevó de la mesa. Usted se apresurará para regresarlo. De seguro lo hará. Sí, señor, lo hará a usted una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, miren a María. Oh, hermano, tenemos que apresurarnos. Estamos avanzando. Allí van ellos, ahora atravesando el desierto después de la reunión chapada de la antigua. Ellos ahora están en su jornada. No es extraño que ellos fueron guiados directamente hacia el desierto de Sin, hacia el desierto, hacia la fuente de agua amarga. ¿Pudieran ustedes imaginarse a Dios llevando a sus hijos inmediatamente después que fueron salvos y llenos con el Espíritu Santo a fuentes de agua amarga? Seguro que sí. Él quería expresarles su amor otra vez a ellos. Correcto. Ellos llegaron ahí. Ustedes saben, cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, ustedes tienen muchos obstáculos. Muchas son las aflicciones del justo, pero Dios lo libera de todas ellas. Dios los lleva hacia ellas a encararse con ellas para que así Él pueda mostrarles a ustedes su poder y su bondad. Como oí la historia del pastor en Jerusalén, quien había quebrado la pierna de su oveja. Ellos dijeron: bueno, cruel pastor, ¿por qué quebraste la pierna de la oveja? Dijo: bueno, ella no actuaba como que me amaba. Así que yo pensé que le quebraría su pierna, pues así de esa manera yo tendría que darle a ella alguna atención especial, y luego ella me amaría de allí en adelante. Algunas veces Dios tiene que ponerlo de espaldas con una enfermedad por la cual el doctor dice que usted se va a morir. Dios pudiera darle a usted un poquito de tratamiento especial para que así usted lo ame a él un poquito más. Correcto. Algunos a través de las aguas, algunos a través de la inundación, algunos a través de pruebas duras, pero todos a través de la sangre. Jesús guía a su iglesia.